me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument? Uy, qué mesa tan florida que tengo hoy con mis compis aquí, queridas llamadas, mi querida, de encenderos el micro, Feli, ahí estamos. Mi querida Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sevilla? ¿Ya respiras por Sevilla? ¿Ya puedes? Ya se empieza a respirar, todavía aprieta un poco a mediodía, a las horas de la tarde y tal, pero ya respiramos por la noche, por la mañana, ya... Aquí el verano dando sus últimos coletazos, pero bueno, del verano al veroño tampoco doy palmas, pero contenta. Pero oye, hay que recordar que este veroño tenemos una gran cita en Sevilla el 21 de octubre. El sábado 21 de octubre, aquí en Sevilla, queda mes y pico nada más, poco más de un mes. Nos queda, así que espero que todas vayan cogiendo sus billetes, que luego los precios suben, no lo dejéis todo para el último día. Que las feministas, gobierne quien gobierne, nos vamos a juntar y este año aquí en Sevilla, el 21 de octubre a las 12 sale la manifestación, así que organicen sus billetes para esas horas. Además este año queremos aprovechar que nos juntamos, que venimos de territorios de toda España, no solamente para manifestarnos, sino para después de comer hacer una asamblea y poner en unos cuantos puntos en común y aprovechar para coordinarnos y para buscar estrategias y muy bien, pinta muy bien, así que venga, todas haciendo las maletas en 3, 2, 1. Todas convocadas en Sevilla el 21 de octubre. Todas Feli, convocadas tienes, aquí. De hecho, Feli y yo nos hemos comprado el mismo billete de avión, ¿verdad, Feli? Para ir muy bien, muy avión. Bien, así me gusta, mujeres previsoras. Y ya previsoras. Hace días, ¿eh? Ya hace mujeres días. Mujeres previsoras. Mujeres previsoras, no mujeres pobres, que lo tengo que comprar cuando está barato. Ida y vuelta. Ida y vuelta el mismo día. Ahí vamos a estar. Feli, ¿cómo vas? Bien, como siempre. ¿Todo bien por tu zona? ¿Cómo se presenta el otoño, aparte de la cita de Sevilla? ¿Cómo qué? No te he oído. ¿Que cómo se presenta el otoño? Pues no lo sé, hoy ha llovido. Truenos, ha llovido, pero bueno. Bien. Bueno, bien. Quiero decir a toda la audiencia que estamos esperando a Luis Artigue, que no sé por qué nos ha conectado, porque él siempre es el más puntual del mundo. Pero bueno, que mientras tanto, nosotras vamos a tirar. El tema de hoy es un tema que parece mentira que nunca hayamos dedicado un programa a la ministra Montero. Pero como tenemos la esperanza de que se vaya, aunque se está haciendo muy pesada, pero muy pesada. Queríamos hacer un poco de valoración de lo que ha sido esta mujer y su equipo, ¿eh? Porque, ojo, que aquí no es la Montero solo, que hay un equipo detrás, y de lo que puede ser el futuro, porque además nos mandan globos sonda en los que parece que incluso quieren que vuelva a ser, ¿no? O sea, no se acaba la pesadilla, pero bueno, no sé. Entonces, Marta, así un pequeño resumen de lo que ha sido Irene Montero para la vida de las mujeres en España, que nuestro presidente califica como la mejor ministra de igualdad de toda la democracia, tú. Ni más ni menos. Pues así el resumen ha sido, es porque todavía lo es, la peor ministra que ha existido en la historia de la democracia española, y no solamente la peor ministra de Igualdad, sino es que además no augura que, aunque se haya hecho una pesadilla esta legislatura con esta mujer, como bien dices, está peleando por seguir siéndolo, incluso aunque sea otra, los nombres que suenan no augura que vaya a ser mejor. No augura que vaya a mejorar la cosa. Así que muy mal. Ha estado. Incluso puede llegar a ser un chaval. O sea.
Sí, sí, sí. Sí, un hombre, ni siquiera es un hombre, es un chavalín, porque es súper jovencito, autoidentificado como mujer, y podemos llegar a, se puede llegar a ese caso, en Sumar ya suena ese nombre. Ahora se pelearán entre hombre, bienvenido, Luis. Hola, Luis. Hola, se pegarán entre ellos, pero a ver quién se lleva ese ministerio. Bueno, estamos hablando como que consiguiesen gobernar y en unos próximos a segundas elecciones y todo, dando por hecho que queda mucho camino por recorrer, ¿no? No vaya a ser que tengamos una ministra de Igualdad del PP, yo qué sé. Estamos dando por hecho que el candidato que se va a presentar no va a salir y que la única opción es o que salga otra vez, se repita un gobierno de pseudo izquierda, o que vayamos a segundas elecciones, ¿no? Es lo que, como yo lo veo. Entonces, partiendo de esa base, me da igual que sea de PSOE o de Sumar, pero la verdad es que se estarán pegando entre ellos por, digamos, monetizar es el estandarte del feminismo, se matarán entre ellos, pero desde Sumar ya han dicho que podría ser el chavalín este. ¿Qué es lo que más destacarías tú? ¿Qué es lo peor? O sea, si tuviéramos que, de todas las perlas que nos ha dejado esta señora y su gente, ¿qué es lo peor para ti? Es la pregunta que voy a hacer a los tres, ¿eh? ¿Qué es lo peor? Para mí lo peor, y además sin dudarlo, es cómo ha tergiversado el feminismo, cómo ha conseguido que desde su ministerio hagan campaña por políticas que van, no es que no sean feministas, es que van contrarias totalmente al feminismo y contrarias a los derechos de las mujeres, y que haya conseguido, con la colaboración, por supuesto, de los medios, que a la opinión pública haya conseguido tergiversar el feminismo de forma que esas políticas lo consideren feministas. Entonces, hasta el punto de que las feministas tengamos que estar explicando feminista, pero, ¿no? Feminista con apellido. Soy feminista con adjetivo. Eso es. Soy feminista, pero yo no de esta cuerda o no de. Entonces, es para mí es el mayor daño, porque la asignatura pendiente es la pedagogía feminista, pasarla a toda la población, que se estudie ya desde el colegio lo que es, y esta mujer lo que ha conseguido es todo lo contrario, ¿no? Desinformar totalmente a la población de lo que es el feminismo. Luis, buenas noches, que no te hemos dicho nada, ¿eh? Bienvenido a esta mesa tan estupenda. Disculparme que no lograba conectar. No importa. Feli, te doy más tiempo para que te pienses que es lo peor, ¿eh? Para hacer tu intro. Pero ahora le voy a decir a Feli. Feli, ¿qué es lo peor de esta señora? A mí lo peor de esta señora, para mí, si se le puede llamar señora, porque como no sabe lo que es una mujer, pues tampoco sabemos cómo describirla. A mí esta señora son las prisas, la prepotencia y colgarse medallas con unas leyes que lo único que está haciendo es fastidiarnos a las mujeres. Así de claro. O sea, esta señora puede ser, si vuelve a ser ministra, que espero que no, y tampoco el pero que ponen. Pero puede ser. Lo que pueda venir es que va a acabar destruyendo y va a acabar borrando a las mujeres, eso está claro. Y no le quitemos la culpa también a la señora de Restart. Ajá, bueno, perdón, y a las compañeras del PSOE, que tampoco es que hayan levantado. Exacto. Bueno, esas porque son como unas borregas y unas miedicas, porque claro, lo que dice el Sánchez, pues eso es lo que tienen que hacer ellas. Porque mucho en contra de la ley trans y luego se cagaron vivas. Hicieron como borregas a lo que el señor les decía. Así que, así de claro. Luis. Hola, buenas noches. Pues mira, yo cada vez noto más la importancia que tengo en estas tertulias. Porque si no, parecería que estamos todos de acuerdo y estamos todos de acuerdo en la opinión de Irene Montero, pero no es así. Lo peor de Irene Montero, decía Salvador Dalí, que de lo que nunca tenemos bastante es de la exageración. Pues yo no estoy de acuerdo en esto. Esto vale para la
para la creatividad, para el arte, pero no para la política. Lo peor de la Irene Montero ha sido la exageración. Le ha hecho un flaco favor a los hombres, el tener que el exagerar tanto que parecer que el feminismo es solamente una cosa de mujeres y además solo de mujeres de extrema izquierda. Y cada vez yo siento que aquí soy la nota de decir, perdona, un mundo más igualitario no es algo bueno para las mujeres, es algo bueno para todos. Y Irene Montero nos ha, desde luego, jodido eso, pero además confundiendo lo que es hombre y mujer, poniendo la deconstrucción de Derrida a lo queer de una forma muy estúpida, tratando de hacerlo ley, ha hecho un flaco favor de solo podéis ser feministas las mujeres y además solo las mujeres de extrema izquierda trans. Esto es una exageración muy cabrona y muy dañina socialmente. Entonces, para mí lo peor de Irene Montero es su espíritu totalmente exagerado, desmedido y claro, en ese espíritu desmedido, pues que de querer ser más, de patar, de hacer el doble que los demás, pues ha hecho una ley que es su legado. Y su legado es los de la manada se pueden ir más pronto a casa, los violadores que salen, por querer exagerar, hacer el idiota. Entonces, realmente, no solamente ha hecho un flaco favor a las mujeres y al feminismo, ha hecho algo peor, lo ha jodido todo y a todos. Entonces, pero mira, hablando de la exageración, Luis, cogiendo tu último argumento, por ejemplo, a mí, todo el tema Rubiales, ¿vale? Todo el tema Rubiales, que todos hemos visto lo que pasó y todos podemos estar en tal, ¿en qué punto pasó de algo serio a mí personalmente me parece un circo? A un circo, sí. Marta, o sea, ¿en qué punto? Y creo que lo que quiere decir Luis... En el momento en el que se convirtió en un circo fue cuando... precisamente desde el círculo de Irene Montero han querido utilizarlo para blanquear su mala gestión, destacando y utilizando este caso como que no se podría considerar una agresión sexual si Irene Montero no hubiese hecho esa ley. Es que así con palabras textuales lo han llegado a publicar desde sus círculos. Entonces es tan insultante que esa ley se hizo precisamente para corregir las malas interpretaciones de los jueces de la legislación que estaba vigente. Y fue precisamente a raíz de la manada. Por eso me parece muy apropiado el título. Porque desde la manada, precisamente por aquella violación en los Sanfermines, fue por lo que se hizo, por aquella interpretación de aquella primera sentencia. Entonces, haces una ley para corregir las interpretaciones de los jueces para que no tengan cabida esas interpretaciones y resulta que cuando la ley es una cagada le echas la culpa a las interpretaciones de los jueces. Ahí es que por favor. Claro. Pero a mí lo que me interesa un poco... Luis. Sí, mira, hay un problema y este es el salto cualitativo. El machismo es criminal, ¿sabes? Y en el caso de la manada se ve claro. O sea, el machismo es criminal, no solamente tóxico. Hay un momento que pasa de ser tóxico a ser criminal. Lo tenemos claro. La exageración de Irene Montero es cuando decimos la masculinidad es criminal. No, no siempre. No siempre. No se puede criminalizar todo. Esa es la exageración. O sea, no han sabido discriminar. Y entonces se ha hecho un totum revolutum con todo y además se ha tratado de hacer ley. Desde luego hay un antes y un después desde la manada, pero ¿sabes por qué? No por la manada en sí, porque se visibilizó algo que ya estaba presente en la sociedad. Ya estaba presente totalmente, lo que pasa que no estaba penado ni moralmente, ni solamente, sí quizá legalmente, pero ni se denunciaba. Y entonces lo que se ha creado es un espíritu concienciador, pero exagerado, que consigue lo contrario de lo que dice conseguir, lo que pretende conseguir. Por eso es dañino, por criminalizar lo masculino y por también, desde luego, a lo femenino, por tan exagerado, hacer que ir en la dirección contraria a lo que pretendía conseguir. ¿Ha sido importante el caso de la manada? Sí, ha sido importante. Pero Irene Montero y todos, y sobre todo Pam, nos lo ha fastidiado totalmente, porque este era un paso definitivo en una España, desde luego, no vamos a decir sin patriarcado, pero con un avance muy importante. Esto era una oportunidad maravillosa.
y con este ministerio putopénico es una oportunidad perdida. Y esta es mi opinión como hombre feminista deseoso de una sociedad más igualitaria y para todos. Déjame volver un momento a Rubiales, que hemos dicho de la manada Rubiales. Feli, tú que tratas con un montón de víctimas, ¿eh?, que denuncian, que no denuncian, que no denuncian porque los procesos son eternos y demás. Yo como abogada, que veo como las querellas se mueren de asco ahí en un cajón y las denuncias y no se tramitan y no sé qué. Estamos ante un caso en que, hostia, yo, perdonadme, pero ya pienso mal de todo el mundo, ¿ok? Entonces, se presenta una querella, se recibe una querella antes de ayer, se admite ayer y el tío ya está citado para el viernes. Ojalá fuera siempre así. Ojalá fuera siempre así. Pero casualmente coincide el día que sacan la citación con el día que dice el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que el tipo este de la manada se va a quedar un año menos. Tú, no sé si has hablado con víctimas entre ayer y hoy, que tú siempre hablas con mujeres y demás. ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que...? Claro, porque, o sea, si las mujeres no denuncian es porque te dicen que no sirve para nada. Claro, si todo fuera como este caso sería la pena. No, lo que pasa que es triste que como les interesa que este señor vaya rápido a un juicio, lo mueven todo. Pero ¿y estas mujeres que están viviendo con sus maltratadores, que no tienen órdenes de alejamiento o que se tienen que ir ellas? Y además lo que dicen, que es que lo de Rubiales, sí, que sabemos que es como una agresión sexual, pero que ellas mismas están sufriendo en sus carnes cosas peores y las tienen abandonadas. O sea, si quieren un abogado, igual les tarda un montón, si quieren un psicólogo, lo mismo. Y entonces, y lo que muchas no quieren denunciar, porque dices que qué voy a ganar denunciando, para seguir viviendo con mi maltratador, para que me pague, para que me mate. Entonces están súper cansadas del caso Rubiales, pero súper cansadas. Y con lo de la manada están súper alteradas, porque piensan, vale, sí, nos pasa esto, sale una ley y ¿qué? Le rebajan las penas. Las víctimas están aceleradas, malhumoradas y lo están pasando muy, muy mal. Pero la versión es intolerablemente machista esa decisión de que el de la manada salga antes. O sea, se criminaliza a los jueces. No, pero es que no tienen la culpa los jueces, es la ley. Pero ha dicho Irene Montero, también Ione Belarra y hasta Pablo Echenique. Pues no, porque es la ley. No se te oye, Nuria. Perdón, dejadme que introduzca otro tema porque han pasado como dos cositas, ¿no? Ahora parece que los grandes temas ya no importan, pero el ministerio se mete en cositas, ¿no? Cositas. Por ejemplo, cositas. El tema este del chat... No sé si lo habéis visto, el chat de los universitarios de La Rioja. Sí, 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 sí. ¿Esto qué? O sea, esto, una de dos. O estas tías no saben en el mundo que viven. Estas pavas no saben en el mundo que viven porque en los chats pasan estas cosas. Y oye, ¿hasta qué punto se puede denunciar un chat privado? No sé, es que confluyen varias cosas, Marta. Lo del chat y lo de la palmadita, lo de la palmadita en el culo, sí, a la presentadora. Sí, 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 son casos como muy... cosas como muy puntuales, muy leves, pero, o sea, muy leves, perdón, ¿vale? Sí, no, dentro de otras agresiones gravísimas que sufrimos cada día, porque violaciones grupales hay continuamente, violaciones se denuncian 4 o 5 cada día, que se denuncien cada día, entonces, pues que te toquen el culo, ¿a quién no le ha pasado? O que te toquen una teta en una discoteca, en un bar, o ¿a quién no le ha pasado varias veces en la vida? O sea, entonces... que me parece muy bien que cortemos con todo eso, que no toleremos ninguna agresión y desde la más leve hasta ninguna, por supuesto, pero si es verdad que están haciendo, se hace mediático casos como estos, que pues lo que decíamos, además con unas soluciones muy rápidas, muy eficaces, ¿no? Te tocan el culo por la calle y el tío va detenido. Perdona. Bueno, entonces, claro, son, pues eso, hacen como muy perfecto, muy correcto de cara a las mujeres en esos 3 casos muy mediáticos, pero luego siguen violando a mujeres cada día,
y a sus violadores, lo real es que hoy en día cumplen menos condena porque han juntado la agresión con el abuso y han reducido prácticamente todos los casos. De hecho, lo de la presentadora, en realidad, o sea, porque no somos mal pensados, porque parecía que estaba preparado. O sea, ¿de dónde han salido la policía? De repente se ha llevado al tío ahí en medio, en vivo y en directo. Es una eficacia total. Pero le han soltado. Hombre, claro que le han soltado. Hombre, claro que le han soltado, tío. Claro que le han soltado. Perdón. Es que no sé si se ha ofendido suficientemente, que no le ha pasado nada y lo ha hecho en directo. No. Imagínate en una discoteca. Pero es que, mira, o sea, penalmente, ahora dirán, ahora el tío se queda subando. Lo que ha hecho este tío y lo que ha hecho Rubiales es exactamente lo mismo. Penalmente es lo mismo. Agresión a uno que no tal. La única cosa que no hay es el grado este de superioridad y no sé qué. Pero al final es lo mismo. Entonces, claro, a mí me parece una pasada que, pues eso, que todo es como, vamos a tapar lo gordo, ¿no? Que es todo el tema. O sea, hoy mismo he pasado yo una noticia de un tipo en Sevilla que estaba condenado por abusar de sus dos hijas, tras y luego sus sobrinas o no sé qué, y al entrar en prisión se ha cambiado el género registral y ha pedido entrar a una prisión de tías. Ahora se llama Milán. ¿Cómo? Ahora se llama Milán y quiere una cárcel de tías. Sí, es verdad que eso sí que se especifica, es de las pocas cosas que se especifican, pero tiene que tener condena previa, ¿vale? O sea, este tío tiene dos condenas previas, pero si estuviese en el juicio adentro, a día de hoy no sabemos qué es lo que ha pasado con el asesino este que mató el asesino de Lorena en Canarias. No sabemos en qué cárcel está, el Ministerio de Interior sigue achicacallando. Es una vergüenza. Mira, igual, Feli, que tú estás totalmente implicada, bueno, y tú también, Marta, con casos concretos todo el rato del tema que estamos hablando, nosotros también, y ahora hace 5 minutos, por eso he llegado un poquito tarde, estábamos ahora mismo con una persona, con el siguiente caso que, sin nombres, paso a relataros, que puede ser muy revelador. Una profesora universitaria que está sufriendo un acoso de una alumna, el acoso está aprobado porque lo hace por escrito, mediante WhatsApp y correos electrónicos tremendos, ¿no? Que aporta pruebas, etcétera. Pero como es de otra mujer, dice, los propios agentes de la ley dijeron, estos WhatsApp, toda esta documentación que tienes aquí, si lo hiciera un hombre, ya estaría aprobado, ya iríamos a por él ahora. En este caso, pues no es así. Entonces dice, ¿por qué? Porque la ley del sí es sí no es clara en este aspecto. Oye, lo dijeron los propios agentes de la ley. Y de nuevo, pues esto no ha servido para demostrar. Mira, de verdad, Irene Montero, estoy convencido, y se ve muy bien en los casos prácticos, ha conseguido todo el rato ir por el camino contrario al que dice que quería perseguir. O sea, clarísimo. Sí, sí, habla Marta. No te preocupes. Yo puedo añadir algo. Es que hay como una generalidad de todo el mundo como que es que lo han hecho mal y no lo quieren reconocer. Yo no creo que lo haya hecho mal porque ella y su círculo, mucho antes ya de esta ley, hablaban del antipunitivismo. Entonces, sí. Yo no me creo que sea un error, que no lo han calculado bien, bla, 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 bla. Es una hoja de ruta, es una hoja de ruta que llevaban muy calculada y que lo han hecho y nos la han metido y a la opinión pública nos venden otra película como con todo lo que han hecho. Yo me voy a atrever a hacer una predicción que espero equivocarme, ahora que has dicho lo del antipunitivismo. La próxima cosa nueva, supermoderna, que nos van a vender es la rebaja de la edad del consentimiento sexual. Y si no, al tiempo. Y eso va directamente relacionado con la pederastia, que es el siguiente paso. Feli. Yo, a ver, lo que primero voy a decir, o sea, tan rápido, ¿no? Como aquel que es a la periodista que le toca el culo. Y los hombres que se saltan la orden de alejamiento, corren tanto para hacerles esto, no. Luego, la Irene Montero, vale, muy bien. Hemos pasado del machismo
a lo trans. ¿Dónde estamos las mujeres? ¿En tercera? ¿En cuarta? ¿En quinta? ¿Dónde están nuestros derechos? Estamos expuestas a lo que ella le dé la gana y esto no es así. Yo lo veo así, ¿eh? Pasamos del machismo a la ley trans y las mujeres estamos por ahí en medio, ¿sabes? Con unas leyes que para mí se las podían meter donde yo les diga. De todas maneras, luego, ahora quiero meterme un poco más de la gestión, quiero dar un paso más, porque aquí ahora hay una política, y esto voy a abrir un poco la mesa porque a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre esta guerra que hay a brazo tripartito, ¿vale? Por quedarse con el Ministerio de Igualdad. Por un lado, dice el PSOE que quieren quedarse con el Ministerio de Igualdad, cosa que yo dudo mucho que quieran quedarse con el Ministerio de Igualdad, pero lo dicen. Y luego, dentro de nuestras señoras estas nuevas de sumar, multiplicar, restar, no sé qué, están los 5 de Podemos, que a huevo quieren el Ministerio de Igualdad para otra, ni más ni menos que otra vez para Irene Montero, como para volver y tal, que yo creo que, vamos, que eso no lo sé. Y por otro lado, nuestra Yoli, que lo quiere para el chaval, lo quiere para el chavalín. Entonces, ¿cuál es, o sea, esta guerra, el motivo de esta guerra, o sea, cuál es el objetivo? Porque desde luego el objetivo no es mejorar la vida de la mujer. Hay una tercera vía, esta chica trans que se llama, que es una activista y supuesta activista y supuesta intelectual. El chavalín. Y él te oye, porque ellos dicen que es ella. Es que Le Petit Philosophé, le llamo yo. Que va a ser el nuevo ministro de Igualdad o ministra. Exacto. O ministro, lo que tú quieras. Las mujeres del PSOE le han pedido a Sánchez que se quede con el Ministerio de Igualdad. Que les haga caso o no, pero eso os digo que ha pasado. ¿Para qué lo quieren ahora? ¿Para qué? No, ¿para seguir haciendo lo mismo? Las mujeres del PSOE le han pedido Las mujeres del PSOE llevan echándole la culpa de la gestión de igualdad a todo el tiempo a Podemos, como si no tuviese nada que ver su señor presidente, como si se pudiese hacer algo sin el señor presidente, sin su aprobación. Entonces, que no nos tomen el pelo. Mira, yo estoy loco con la nomenclatura, porque sumar resta y el Ministerio de Igualdad es iguala. O sea, yo a ver si me aclaráis un poco los conceptos. ¿Pero esto a quién creéis vosotros que se va a llevar el gato al agua con este tema? Son Carmen, Amelia Valcarce, es Celia. Si tengo que hacer una porra, yo se lo daría a Sumar, porque el PSOE está muchísimo más cómodo con Sumar que con Podemos, que tienen una forma mucho más ambigua de negociar, y son mucho más flexibles y no montan esos pitotes ni esas guerras públicas, y son mucho más. La Yolanda, vamos, y Pedro, es que vamos, son un matrimonio político perfecto. Entiéndase la ironía, pero vamos, que es mucho para Pedro Sánchez es mucho más cómodo que todos los marrones que se están, porque lo que están haciendo es destrozar la hoja de ruta, es antifeminista, y como no se quieren comer ese marrón, para ellos es mucho más cómodo implantarlo desde su gobierno, pero que le sigan echando la culpa a otro. Va a haber nuevas elecciones, Luis. Va a haber nuevas elecciones, la cosa es cuándo. Es que, o sea, si hubiese nuevas elecciones, el resultado no creo que sea muy diferente. Gobernar con Puigdemont y Otegi es imposible. Y entonces, o más pronto o más temprano, va a haber elecciones. Ah, bueno, pero, sí, claro. Otra cosa. En este, pongamos que consiguen llegar a un acuerdo, que yo creo que van a llegar a un acuerdo. Pero, ¿cómo va a poner? O sea, aquí la guerra, yo creo que la guerra interesante es entre Irene Montero y Yolanda Díaz, porque ¿cómo va a permitir Yolanda Díaz
que pongan a Irene Montero de ministra para que les siga la hierba bajo los pies. Eso no puede ser. Pero podrían llegar los cinco podemitas a no votar la investidura si no ponen a Irene Montero de ministra de Igualdad. Que este es el punto. Pues No lo veo posible. Que viene la derecha, que viene la derecha y luego... ¿Pero vosotros estáis oyendo cómo están hablando de Yolanda? Que ya la llamaron traidora y dictadora. No lo he oído. La verdad es que no lo he oído. No sabía que estaban... Estar en este punto, ¿eh? En el canal de... ¿Podemos hacer esto? Si podemos no votar la investidura, habrá ministros de Vox. Bueno, pues... Porque eso sería... lo peor que le puede pasar al bloque de izquierda. O sea, si en esta ocasión no se conforma un gobierno, por eso, por los de Podemos, nadie les volverá a votar y tampoco a Sumar, porque son lo mismo. Solo tienen otro nombre. ¿Sabes? Estáis haciendo disquisiciones en el aire como si Yolanda tuviera una política feminista diferente a la de Irene Montero. No, políticas diferentes, pero sí que hay una guerra de poder entre ellas. Sí. Pero lo que haría ese ministerio, lo que haría ese ministerio es lo mismo que Irene Montero, pero lo haría otra persona. No, sería lo haría peor, porque ni siquiera habría una mujer. O sea, exacto. Peor, pero lo que haría, incluso sería la ley de buena Irene Montero. Ley del sí es sí, no, no, y el trans haría quien pusiera de la novia. Pero vamos a ver, pero entonces, o sea, en serio, o sea, ayer estaba, ahora no me acuerdo quién era, pero era un gerifalte de Podemos y dijo exactamente que Yolanda era, que estaba traicionando a los votantes y que se estaba comportando de manera autoritaria y antidemocrática, que dice, apártate que me mancha, le dice la sartén al cazo, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, en ese punto está esta gente de Sumar, ¿cómo está? O sea, ¿cómo están? Porque uno no va diciendo eso del líder que encabeza su tal, y en caso de haber nuevas elecciones, ¿en qué punto van a estar? ¿De 5 van a pasar a 3, a 2, a ninguno? ¿A 100? Porque los resultados de Sumar han sido una vergüenza. Estamos todas claras que Yolanda Díaz tiene la misma política o incluso peor, porque la deja en manos de cualquiera, porque Irene Montero, las que la rodean, tenían una hoja de ruta, como dice Marta, destructiva, pero tenían una hoja de ruta. Pero a mí la sensación que tengo es que a Yolanda Díaz el feminismo le importa un pito, vamos, si no sabe lo que le interesa. Es como a Tila, ya por donde va no crece la hierba. Pues sí. ¿Por qué lo dices? Porque ¿de quién estás hablando? De la Yolanda Díaz. Ah. Es que se llama Sumar, pero resta. Exacto, es restar, y ella va a ir a por todas, o sea, porque ella quiere subir peldaños y le da lo mismo lo que sea, se va a cargar a quien sea y lo que sea. Oye, me gusta esto que dicen en el chat, Esperanza Fernández, de Irene Montero ha sido presa de su propia contradicción, lo ha dicho mejor que yo, esto es lo que yo pienso, es que en realidad dice una cosa pero hace justo, o sea, toda su praxis política consigue lo contrario de lo que dice. Y entonces eso es lo que es absolutamente nocivo para la causa feminista. Porque además criminaliza a todo el que milita en la causa feminista pero no piensa como ella. Con lo cual eso es restar de toda la vida, no es sumar. Dejadme que vaya al chat ahora que lo comentas porque hay un montón de comentarios. Mira, nos saluda Gerardo. Gerardo, ¿qué tal? Monse dice totalmente de acuerdo con Marta. Gerardo dice Irene, la del chalet. Jessica dice, hola, soy fan del gato negro. Ha pasado un gato negro. Monse dice, lo está convirtiendo todo en un circo con temas tan tremendos. Esperanza dice, como decía Luis, Irene Montero ha sido presa de su propia contradicción. Montserrat dice, lo de Duval es una patochada. El Jeta del Ministerio de Igualdad. Esperanza dice, el objetivo de Yolanda es cargarse lo que quedaba de Izquierda Unida. Monse dice, estoy contigo, Esperanza. Dani, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos dice por aquí, Esperanza dice, al PSOE ya le va bien que se coman los marrones, pero no nos importa contradecirse todo el tiempo. Luis dice, Sumar es Izquierda Hundida. Dani nos dice, ¿realmente alguien se cree los...? Me encanta esta palabra, esta me la voy a quedar, ¿eh? ¿Alguien se cree los discursos de Rojos o los fachipijos? Esto de fachipijos me ha parecido una cosa fantástica. Si son exactamente igual de embusteros y lamentables, la realidad es la que hay en la calle, es asqueroso, mires donde mires, no hay valores y mucho menos inteligencia y así estamos. Esperanza dice, Yolanda se carga lo que queda de Podemos.
Pues es verdad. Es verdad eso. Pero es que la, me había dado tos y había quitado el micrófono. Dale, dale, tienes la palabra. Marta, te toca. Para comentar, lo, bueno, es que estaba escuchando lo, los comentarios de las compañeras del chat. Luis. Bueno, pues mira, es muy interesante todo lo que se está diciendo en el chat, que va al albur de la visión que está teniendo la gente. Esto es muy curioso. La gente que está próxima ideológicamente a la causa del feminismo dice pestes de Irene Montero. Eso no es muy sintomático de lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado es que realmente ha venido alguien a decirnos que es más feminista que, todo el mundo. Bueno, ha venido a decir que se inventaba el feminismo ella casi. Pero ha hecho una praxis política que ha irritado a la gente. O sea, ¿se puede hacer una praxis política feminista legislativamente que irrite a Amelia Valcarce, a Adela Cortina, que a la gente que lleva haciendo esto toda la vida y que ha, de alguna manera, lo que somos en España, hombres y mujeres avanzados, es por ellas? Bueno, pues esto es lo que pasa. La gente de este chat, que es próxima a nosotros y tal, ve muy mal la gestión de Irene Montero. Eso es lo que se está viendo aquí. Y de Yolanda Díaz, por ende. Y entonces esto nos dice que esta no es la esperanza. O sea, la esperanza de un feminismo avanzado, transformador, no viene de Podemos ni de Sumar. Esta es la lección. Y esto, Irene Montero, no puedes tener una segunda parte, porque esto sería completamente nocivo para la clase de sociedad que queremos, que soñamos y a la pero que mira, ya has nombrado dos veces a Amelia Valcárcel. Es un ejemplo. No, no, pero le quiero abrir la mesa a mis compañeras sobre estas feministas que se pasaron la legislatura criticando y luego nos vinieron con el rollo del voto responsable. Que esto también ha sido, yo creo que ha sido el momento más bajo del feminismo en los últimos 4 años. La pre-campaña de la... Ha pensado, el ya olía bastante cuando nos intentaban convencer, incluso después de haberlo aprobado ya en el Congreso, tranquilas, que esto nos lo arreglan en el Senado, que era ya de a ver, un poquito de por favor. Hay que votar al PSOE o a nosotras para pactar con el PSOE para gobernar. Porque si no, esto sería imperdonable. Y a los pocos días, bueno, venga, vamos a perdonar y vamos a votar, que es que si no lo otro es peor. No, por favor, hay que recordar que solo una de todas las diputadas del PSOE y de todas las senadoras, solo una senadora votó en contra de la ley trans. Solo una. Y que yo sepa, pues supongo que ya la han echado y ya no está de senadora ni absolutamente nada. Pues es, ¿cómo se llamaba? Soledad, no sé qué, me parece que era de Valencia, si no me equivoco. Pero solo la andaluza también tampoco lo votó en el Congreso, ¿no? Hombre, pero se abstuvo, no vaya a ser, Pero solo una senadora, Carmen Calvo se abstuvo, pero solo una senadora del Partido Socialista le echó ovarios y votó en contra, que era lo que estaba diciendo su propio partido al final. Yo no entiendo, ¿no? Pero lo que me vengo a referir es que para mí, el momento más bajo, de hecho, rozando el ridículo, rozando bastante el ridículo del feminismo, el más triste ha sido en esta precampaña electoral, cuando hemos visto auténticos tótems del feminismo pidiendo aquello de, bueno, es que lo otro es peor. ¿No? Para mí, yo soy feliz, bueno, a un montón de gente. Y has nombrado a algunas personas así, pues muy... Y yendo a la campaña del PP. Bueno, eso también, pero a lo del voto, porque yo, por ejemplo, ahora me acuerdo del mensaje que dijo Rosa Cobo, ni más ni menos que Rosa Cobo, pidiendo el voto responsable porque la derecha, no sé qué, no sé cuánto y tal. Me dijo, oiga, señora, pero no era que todo era una mierda. Lo que te quiero decir, no sé. Igual la Feli conoce más, seguro que la Feli conoce más. Pero vamos, a mí ese me ha parecido un momento, pero aquello de un momento del movimiento de indefensión aprendida. Julia, pero ¿cuál es tu propuesta? Porque es que entonces nos quedamos sin nada. Porque desde luego lo que propone feministamente el bloque de la derecha, o sea, la peña Vox, eso ya es
una regresión, una involución absoluta. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Pero porque no. A mí, ¿qué es más regresión? ¿Decir que la violencia machista no existe, pero distinguir entre un tío y una tía, o decir que las tías no existen? ¿Qué es más regresivo? Pues porque yo no lo tengo claro. Razón. Yo no lo tengo claro, porque los de Vox, que los que no votaría en mi vida nunca jamás, por lo menos lo llaman violencia doméstica, pero por lo menos saben que un tío le está pegando a una tía. Y saben que es una mujer. Que luego la tratan, aunque sea para tratarla como el culo, pero saben lo que es una tía. Pero que, o sea, pero ¿qué es más machista que decir que una mujer es lo que diga un hombre? Perdón, pero yo no entiendo, yo no se me ocurre. No se me entiendo, ocurre. Es que creí que estabas hablando de legislación, vale. Ya te entiendo. No, estoy hablando del concepto, porque aquí de legislación no hace nada. Si de legislación luego nadie hace nada. Nadie hace un carajo. O sea, ¿acordáis los... de la pregunta de Feijóo de señor Pedro Sánchez, ¿qué es una mujer? Y que no contestó. Efectivamente, o sea, es el momento de la democracia más misógino que hemos vivido en vivo y en directo. No contestó. No, pero no contestó nadie. No contestó nadie. O sea, ¿qué más queréis, mujeres españolas? ¿Qué más queréis, pero no estaba españolas? Preguntándole cómo se fisiona un átomo. No. ¿Qué es una mujer? Y no contestó. No contestó, no, pero no contestó él. No contestó Irene Montero, o sea, Yolanda Díaz. La Yolanda. No contestó ni Pichichi. No contestó nadie. Bueno, ahora yo os puedo recordar que en la campaña electoral aquí en Sevilla, una jovencita se levantó entre el público cuando Ione Belarra estaba hablando de las madres. Una mujer joven se levantó y preguntó, pero señora ministra, ¿qué es una madre? Y la seguridad la llamó y el público empezó a gritar la transfobia no, por preguntar qué es una madre, ¿vale? Transfobia no, y la echaron las de seguridad, dos machacas, una por cada lado, se la llevaron en volandas. Es que hemos llegado a ese nivel, a ese punto. Claro, pues a mí cuando viene la derecha, pues bueno, pues muy bien, o sea, jodidas igual, ¿no? Voy a echar que hay un montón de comentarios también antes de que se nos ha pasado el rato. Dani dice, ay, qué mano, Dani. No, espérate, primero todavía. Irene no ha estudiado, dice Esperanza, perdón. Yolanda se carga lo que queda de Podemos, que os lo había dicho antes. Montse Suárez dice, no solo Irene, Pam es una impresentable, como decía Luis. Esperanza dice, Irene no ha estudiado en su vida la historia del feminismo. Montse dice, eso, menuda desilusión lo del voto. Montse dice, exacto, Nuria. Dani dice, Nuria, qué grande eres. Mira que distamos en el pensamiento, pero qué bien te expresas. Gracias, Dani. Espe dice, regresiones igual a Zoe. Dani dice, una mujer te lo contesto yo. Y un hombre igual, es anatomía y naturaleza. Un tío y una tía o un garbanzo. Esto no es tan fácil, querido Dani. O sea, sí, un poquito elemental, pero... pero, bueno, pero supera, por lo menos intenta hacer una definición, pero lo de que el presidente del gobierno, hombre, no conteste a la pregunta que es una mujer, por lo menos, Dani, gracias, pues, por intentar hacer una definición, yo creo que estamos pero más complejo. Por lo menos lo cultural también tiene mucho que decir ahí. Para terminar, porque elaborar... se nos ha pasado el rato. Para que terminar, se nos ha pasado el rato. Yo creo que esta pregunta de que no se contestó lo que era una mujer hace 4 años, y ya no te digo 8 años, a nadie se le hubiera ocurrido no decir que era una mujer. Y yo creo que ese es el legado de Irene Montero. Ese es el legado de Irene Montero. Que le preguntes al presidente qué es una mujer y no te conteste, no vaya a ser que pierda 4 votos. Os voy a pedir vuestra última opinión sobre el futuro. Es decir, una mujer es usted y yo soy un hombre. Es que era bien fácil. Exacto. O sea, tampoco pero había que es, matarse. Bueno, pero eso es transfobia, según el elemento mental que nos han puesto. Transfóbico. Es que tú también no veas. Os voy a pedir un último minuto sobre el futurible, de qué va a pasar con las políticas de las mujeres, para las mujeres, de las mujeres con el Ministerio de Igualdad, y qué creéis que sería lo mejor que nos podría pasar en este momento. Marta. Yo creo que lo que mejor, ya puestas a soñar, ¿no? Ahora mismo hemos llegado a un punto en el que yo creo que lo mejor que nos podía pasar es que se acabase el Ministerio de Igualdad y se hiciese transversal a todos los ministerios. Exacto. Eso es lo que nos podría pasar, pero bueno, lo que auguro no está en el otro extremo, la verdad, entre lo malo y lo peor. Marta, Luis, mi propuesta es un poco más allá. Un ministerio sobre perspectiva de género. O sea, de ver todos los ministerios con perspectiva de género. Que es muy distinto a un ministerio de igualdad. O sea, es decir,
todo se puede ver con perspectiva de género. Entonces necesitamos, yo propondría un, sustituirlo por un criterio de educación y pedagogía de la perspectiva de género, porque esto aplica a la economía, al derecho, a todo, a todos los niveles. Bueno, lo que pasa, algo así sería, pero en el momento en que en el Ministerio de Interior metiésemos perspectiva de género, las víctimas de violencia machista estarían tratadas como víctimas de terrorismo machista, porque si analizas la situación de las miles y miles de víctimas y todos sus entornos que viven atemorizados y condicionados por esa situación de violencia machista, lo podríamos considerar por definición terrorismo machista, y empezaríamos a proteger a las víctimas de violencia machista como en su día protegimos a las víctimas del terrorismo de ETA, por ejemplo. Pues ponerte un ejemplo, lo que sería hacer transversal el feminismo a todos los ministerios. Sí, a esto nos referíamos. Eso sería el verdadero Ministerio de Igualdad. Pero no lo verán tus ojos porque no lo defiende Sumar, no lo defiende Podemos. Hemos hablado de que, cómo que, una cosa es el deseo, ¿no? Y otra cosa es lo que creemos que puede pasar. Dejarme pero que me gustaría que pasase. Deseo. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo, estoy de acuerdo con Marta y con Luis, lo mismo. ¿Qué auguro? Pues que gobierne quien gobierne, vamos a seguir siendo las mujeres igual de jodidas. Así es. Acabamos la... Muchas gracias, familia. Acabamos la jornada de hoy. Otra vez como hemos empezado, porque estamos hablando de feminismo. Estáis todas convocadas a la gran manifestación de la Fuerza de las Mujeres por tercer año consecutivo, 21 de octubre. Nos vemos en Sevilla, porque lo que dice Feli es cierto. Gobierne quien gobierne, nosotros estamos jodidas. Así que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a toda la gente que ha participado en el chat. Marta, un besito. Nos vemos pronto. Luis, un placer. Como siempre, un beso. Feli, te veo prontito. Os quiero mucho a todos. Nos vemos la semana que viene en el decreto. Gracias. Vale. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't.